Alguns arbres del poble sec s'han convertit en petits jardins improvisats plantats pels veïns. Bueno, se me ocurre a partir del momento en que me empiezo a aburrir de ver el agujero del árbol siempre lleno de basura y pienso que una buena opción sería llenarlo de plantas, entonces así la gente no tiraría la basura dentro. Ja ha plantat tres jardins al carrer on viu i per fer-los la Tamara utilitza els esqueixos de les plantes que té a casa seva. Voy poniendo plantas y las que van agarrando mejor son las que veo que en realidad se adaptan mejor al ambiente, ¿no? Pero lo bonito es que ha habido más gente que se ha animado a tener la misma iniciativa y plantar el arbolito enfrente de su casa. Ara volen estendre la iniciativa a altres espais del poble sec i fins i tot a altres barris de la ciutat. Estamos intentando hacer es un mapeo del poble sec, localizando los jardines que ya están hechos y animando a la gente a que haga los suyos y entonces ir colocando los proyectos de jardines que podían llevarse a realidad, ¿no? La intención de la Tamara no es només millorar la imatge del barri, sinó també fomentar la cohesió veïnal. Sí que es cierto que es bonito encontrarte un jardín en tu calle, pero lo bonito es que los vecinos se organicen para que esto sea una cuestión de todos, comunitario, no mi jardín mío, sino el jardín de todos, ¿no?